Bueno, cabezones, este es otro videito de controladores. Sé que venimos fuerte con el tema de controladores. Y bueno, nada, si bien estuvimos abarcando específicamente un controlador, lo que quería hacer era mostrarles lo que sería todo tipo de controladores que hay en el mercado, de distintos fabricantes, inclusive, por lo menos para los más comunes, que son los que vemos acá en el medio. Y sus distintas características, obviamente, ¿no? Más que nada para cuando tengan que elegir, si pueden, nada, ver las diferencias. Yo creo que basándose en lo externo, ya pueden tener en cuenta o saber qué es lo que tienen adentro, con el objetivo de saber si es potente y de calidad, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido desde el más chico hasta el más grande. Estos dos últimos ya los conocen, porque estuvimos con ellos. Y bueno, vamos a ver cómo nos va con eso. Bueno, y así comenzamos con el más pequeño. Estamos hablando de un controlador de 14 amperes, de unas dimensiones de, este es ya empacado, calculo que unos 10 centímetros por 5. Se trata de un controlador típico de una e-bike, con sensores de cadencia y esas comodidades de bicicleta. Bien, ¿qué es lo que observamos principalmente? Temas a tener en cuenta de potencia, siempre transistores. En este caso tenemos 6. Podemos teorizar que son dos para cada etapa y que seguramente tenga un regulador interno, que lo veo acá. Normalmente encontramos 7, que siempre es el regulador que baja de los 63 voltios o el voltaje que le administremos, ¿no? Los 42 voltios o más, o 48, que te lo baja a 5, a 12 voltios, si es para 5 o a 5 voltios directamente. Este en particular, que está medio apiñado, no se logra observar mucho. Se trata de los más básicos, estamos hablando de 14-15 amperes. Y está, vendría siendo teniendo en cuenta que lo que va a hacer es asistir la potencia que nosotros le demos con el pedaleo, no tiene objeto que sea mucho más grande. Nada, se trata de un controlador de tipo. No es aftermarket, vamos a decir, ya viene incluido en una bicicleta. Por lo que siempre viene calculado para que quede justo, ¿no? Estos en particular no suelen calentarse, están dentro de sus límites, ¿no? Los 14 amperes. Ahora, luego de este, ahora vamos al siguiente. Habiendo tenido ese como introducción, ahora entramos en uno un poco más genérico. Que dicho sea de paso, son más, mucho más interesantes porque son más modificables. ¿Qué tenemos acá? Los mismos 6 transistores más 1, o sea, 7, que podemos intuir que son 2 por etapa y 1 el regulador que les comentaba anterior. Cuestión que voy a tener en cuenta: siempre que encontremos no, muchos condensadores, hablo de un buen controlador, obviamente, está lleno de pasta térmica. Lo controla siempre un chip ST, parece que esta gente lo tiene claro, o un clon en su caso, pero siempre es un STM32 que está programado para que dé la secuencia para las etapas que alimentan los transistores. Y bueno, por este lado no hay mucho más que decir. Estamos hablando de un controlador de 20 amperes, no, más que nada, la cuestión está en el diseño, transistores mejorados, no hay mucho que decir de él. Y como que tanto este como este no son muy modificables, ¿no? Ponele, este caso que ya es genérico, contamos con esta piecita que algunos se pensarán capaz que es, digamos, un conductorcito. En realidad esa pieza se le llama shunt o shunt. Se ven muchos videos en inglés con ese nombre. ¿Qué es lo que hace? Dependiendo de la temperatura y resistencia que adquiera esta pieza,
que no es un conductor común, va a determinar la potencia de entrada, o sea, lo que va a absorber de energía, y a su vez lo que va a liberar en cada una de las etapas. Lo que se hace normalmente con esto es poner un poquito de estaño para cambiar las propiedades resistivas del mismo, o bien ponerle más cal, engrosarlo, ya sea de este lado o de este otro lado, y lo que vamos a tener automáticamente es más potencia. Sea que este sea 20 amperes, podemos llevarlo capaz que 10% más, que no es nada poco, ¿no? Capaz que 22 amperes, lo que sería más torque, pero no más velocidad final. Este en particular está roto, está todo chamuscado. Y bueno, y a continuación vamos con los más interesantes. Bueno, ¿qué tenemos acá? Acá les muestro cuatro en simultáneo, que son, digamos, los más comunes que encontramos en el mercado cuando hablamos de bicis eléctricas o motitos eléctricas. Todos están diseñados para trabajar en un intervalo de los 1500 a los 2500 watts, obviamente dependiendo de la calidad de cada uno. Me interesaba abarcar esto teniendo aquellos como introducción, porque son los que los más, no los más complicados, pero sí los más diversos. Todos responden más o menos a la misma arquitectura, con mejoras o con algún detallito, pero son muy similares. Por lo pronto, lo que tendríamos que tener más en cuenta es las chapitas que encierran las cajitas de aluminio que los ayudan a disipar, que ya las conocen porque normalmente vienen así. Yo se los muestro desarmado para que no tengan que desarmar el suyo. Bien, ¿qué es lo primero que notamos? Yo se los puse por orden de calidad, ¿no? O sea, decir, vamos a arrancar por este, por este, por este, por este. Y así vamos a identificar también temas de calidad externos, ya para que digan, ah, mira, por fuera es así, bueno, está, mucho no se puede hacer. O por otra parte, para este en particular, que es el más power de todos, es decir, ah, es que me la juego y lo modifico. Tenemos entonces este que dice ser de 1500 watts, pero en realidad anda en el intervalo de los 1200 a los 1500 watts. Y lo primero que notamos es la chapita cortada a los lados, me imagino que para ahorrar algo. Después tenemos el intervalo de los 1500 a los 1800, que tiene una tapa plástica y cuadrada, importante eso, viste que esta la tiene redondeadita. Después tenemos tapa cuadrada pero metálica, que ya responde a los 1800 a los 2000 watts. Y después tapa metálica redondeada pero sin las muecas, que ya estamos hablando de un intervalo de los 2000 a 2500 watts, que ya hablamos de un torque importante, en especial en una bicicleta tipo, para decirte, una motito tipo Citicoco o similares, ¿no? O cualquier proyecto que tengan. Yo particularmente ocupo este en un monopatín, que luego vamos a ver cómo hacemos eso, que está interesante. Hablamos de que para una ruedita de 500 watts, meterle un controlador de 2000 watts, son más de 70 km por hora. Bueno, más allá de eso, esos son por lo menos efectos estéticos los aspectos más importantes a tener en cuenta. Y créanme que ahí tengo que tener, no sé, debo tener como 40. Todos responden a este criterio que les estoy compartiendo. O sea, tengan presente esos detallitos externos. Las cajas obviamente pueden ser cuadradas, pueden ser redondeaditas. Bien, eso. Ahora vamos a recorrer cada uno de ellos y ver el por qué es que no son, algunos son tan o menos potentes que otros. Bien, arrancamos con el primero, el de las maquitas, por los costados. Corresponde a los 1200 y 1500 watts. Lo primero que vemos acá es un cuartito de programación. En algún punto yo creo que esto lo vamos a abarcar. Vamos programar algo bien power. ¿Y qué es lo que vemos? Primero, los condensadores de entrada, siempre topeados 80 voltios. Además, hasta decir que tranquilamente podrían trabajar en, si bien vienen diseñados en 60 voltios, que como tope son 67 volts. Tranquilamente pueden trabajar en 72, 76. Yo no lo llevaría a 80 porque es muy el límite, ¿no? Se podrían malograr por acá, obviamente por un tema de diseño. Después vemos la shunt, que como vimos anteriormente, tenemos solo una y del tipo mecanizada. Estos son solamente dos cablecitos. Dos alambrecitos, vamos a decir. Esto estaría bueno meterle un cobre acá y soldarlo, y ahí ya activaríamos automáticamente. Ya nos podríamos valer de los
de 300 watts más, solo con esa modificación mínima. Después, ¿qué tenemos? Tenemos el ST32, acá siempre presente, regulador de voltaje para los 5 voltios. Bueno, estamos hablando que obviamente son 12 transistores, que son 4 por etapa. Particularmente para este no se ve bien el modelo de transistor que trabaja. Después sí que son marca Hyundai, que es bueno. Son unos HI3008. Capaz que les adjunto alguna datasheet en la descripción. Bien, ¿qué tenemos acá? Otra cosa a tener en cuenta siempre, creo que se lo dije en el anterior, los condensadores. Más condensadores es un controlador de más calidad. Como pueden ver, tenemos uno de 470, hicieron un tratamiento de 80 voltios como la de entrada. Y vemos que por acá, ves que este signo de más por acá y este signo de menos, acá en esta piecita marrón, ahí iba otro condensador, pero se ve que por diseño decidieron removerlo. Obviamente va a causar comportamientos adversos, como pueden ser, fallas de torque, tipo falta de torque y todo eso. Por lo pronto, este sería un poco el más débil. Nos pasamos al siguiente. Bien, acá entramos en el rango de los 1800 a los 2000. Ya vemos que los shunt vienen modificados, ya vienen mecanizados. Vemos los mismos condensadores de, a ver si los vemos, de 470 y 80 voltios. Pero ya tenemos el condensador faltante, un mimo más que nos hacen, el STM32 que está ahí, y los mismos 12 transistores. Vieron como ya cambiando el shunt y agregando un condensador, ya estamos hablando de que le ganamos automáticamente 200 watts, que no es nada poco, ¿no? No es nada poco. Después la arquitectura es más o menos la misma. Claro, es un pelín más grueso, capaz que eso sea WG16 y esto será 14, capaz. Aparte son más rígidos, son menos siliconados. Los mismos 12 transistores, y estamos hablando de qué transistores son. Bueno, no se ve muy bien, les voy a dar una detalle de este cuando lo vean en el microscopio, en la lupa. Y bueno, esto sería un poco todo acerca de ese. El bloque de aluminio es más o menos similar, no es un aluminio de mucha calidad y no. Vamos a pasar al siguiente. Bueno, este sería el límite de los límites. Acá ya tenemos unas shunt, si bien no mecanizadas, mucho más gorditas y ya pretineadas o estañadas. Tenemos mismos condensadores de 80 voltios 470 y los condensadores mucho más gruesos, como pueden ver. Si comparamos, son bastante más gruesos, o sea, mucha más capacidad. Creo que estos son de los anteriores que vimos, que no los recorremos, eran de claro, eran de 220 metros parados. Estos ya son todos de 470, ya automáticamente un montón de torque. ¿Qué más? ¿Qué más lo observamos? Los mismos 12 transistores. También les voy a añadir la tallita porque no se ve un sobrete. También les voy a añadir la tallita porque no se ve nada. Y bueno, nada. Ese por lo pronto sería el recorrido de los más estándar en el mercado, ¿no? En el rango que les comentaba. Nada, para que tengan presente eso. Ahora vamos a pasarnos a otro rubro. Más capaz que motos y motos más por encima de los 100 km por hora y vehículos de gran peso, o sea, por encima de la tonelada, como por decir un auto. Y vamos a ver cómo lo va con nosotros. Bueno, estos ya son viejos conocidos, ya lo estuvimos viendo en un video anterior. Nada más que no lo había desarmado tanto como hubiera querido. Y esto ya lo recorrimos, etapa de lógica, y esta parte no la habían visto. Etapa de potencia, que son, ya dijimos cuántos, 8 por etapa. O sea, totalizando los 24. Y curiosamente, esto también a mí me agarró por sorpresa, debajo de esto hay condensadores. Es raro, ¿no? Yo no había visto, la verdad, este diseño. Creo que fue producto por lo que se rompió. Se supone que deberían estar lejos de la temperatura los condensadores. Por cada grado extra que le agregamos a un condensador, se divide por la mitad la vida útil. Acá tenemos condensadores de 120 volts 220 micro. O sea que nosotros estamos dando 100 voltios, podríamos sacar un poco más de jugo. Ahora no es el caso. Y después este otro, que es con el que estamos trabajando justo ahora, que es un poco más de lo mismo, ¿no? Etapa lógica.
que es donde está llena de condensadores. Miren, ese, miren la cantidad de condensadores que tiene, ¿no? Rateados a 100 voltios. Este podría ser un poco más veloz, pero de menos torque. Y este es menos veloz, pero de muchísimo más torque. Vieron lo que es, ¿no? Mira, acá tenemos 8-12. 12 condensadores, ¿no? De, como les digo, 120 voltios y 220 micras. Pero acá tenemos, 5, 10, 20, 15, 20 y ahora unos 30 condensadores de 100 voltios y 470 micras. Que es una cantidad importante, ¿no? Ya con otro sistema de seguridad, como podría ser un relés, para evitar, no sé si alguna vez les pasó, que acerca a la batería el polito y hace un chispazo, justamente para evitar eso. Ya con medidores de ¿cómo se llama esto? De amperaje para cada etapa, para que no se pase, obviamente programable, ¿no? Bien, ahora nos pasamos automáticamente a la parte de potencia, que ya la recontra conocen. Y está, este ya lo tuve oportunidad de desarmarlo y creo, abajo no hay nada. Y bueno, no nos vamos a tratar mucho más. Eso sería un poco todo lo que podemos hablar de controladores. No los quiero meter en nada más técnico porque no tiene objeto. Lo que sí capaz que les adjunto es, en breve vamos a modificar el shunt de un controlador y ver qué diferencias tenemos de torque. Pero tal, eso es cosa para otro video. Esto vendría a ser una introducción a lo que serían los controladores para luego modificar los controladores. Y bueno, cabezones, eso sería un poco todo. Hicimos el recorrido un poco que les prometí, les expliqué un poco cómo funcionaba cada uno y las diferencias que había que tener en cuenta para, no, si les causa curiosidad qué tipo de potencia es la que tienen o a qué pueden aspirar con un poquito más de batería o alguna modificación. Y bueno, quédense atentos para próximos videos de cómo modificar uno para sacarle el máximo jugo que podamos sin que explote o se rompa, que nadie quiere eso. Y ya saben, si les gustó el video denle like, compartan y no se olviden de suscribirse. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en otro videito.